que era la que iba, era mensajera en la universidad y era bastante robusta y se tenía que ir en camión y ya se jubiló porque no podía, le daba miedo caerse en el camión, no en el camino. Entonces, de alguna manera les toca estar ahí y esas son personas con discapacidad. Ahora sí, latente, pero ahí está. El día de mañana Dios no lo quiera, le pasa algo. No sé si hay alguna otra pregunta. Un comentario. Sí, es obvio que en la cultura definitivamente debe ser para todos. ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Es obvio que la cultura es obvio para los servidores públicos de forma ciudadana, ¿no? En el caso de los particulares que hagan una obra y afecten, debe estar reglamentado y es el ayuntamiento el que debe, de, sí o no, autorizar la obra. Sí. Independientemente de la cultura. En cuanto al puente de la universidad, hay que verlo sin líneas, o sea, la gente piensa más en los carros, el flujo de los carros. Entonces hay ciudades que lo están viendo al revés, dicen, bueno, mejor vamos que la gente camine recto y que los carros, o un túnel, o un sumergido, como le dicen en algunos lugares, o un paso de nivel o por arriba, ¿sí? Pero siempre se ve al revés, dale prioridad al carro. Pues no debe ser así. Gracias. Aunque estudies incluso una licenciatura, a lo mejor vas a ser administrador o lo que sea, director, pero creo que eso es algo que debería tener pues todas las carreras. Es decir, en algún punto vas a estar a cargo de algo, ¿no? Vas a estar a cargo de algo en construcción, aunque no seas tú directamente, a lo mejor el arquitecto o ingeniero, pero pues ya tú teniendo bajo tu mano tu responsabilidad, ¿no? Cierto proyecto, ya teniendo una cultura, conocimiento de lo que, las problemáticas, las necesidades, puedes tú aplicarlo, ¿no?